Hola. Uf, madre mía, lo que cuesta configurar este juego en Windows. Madre mía. ¿Por qué grito? Espera un momento. Quitarle un poquillo de voz. Que este juego usa el Game for Windows Live, que ya está caduco y he tenido que reinstalarle una versión nueva porque no me lo pillaba, me lo apagaba Windows 10 nada más empezar. Y era un follonaco. Pero creo que ya parece que funciona. Resident Evil. Sí, hombre, sí. A ver las opciones. Voy a ponerle el VSync. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Me estaba aquí transmitiendo a 300 frames por segundo, como que no. Y ¿qué más? Es que yo me di cuenta que Capcom actualizó varios juegos suyos, pero este no. O sea, el Resident Evil 5 también iba con Game for Windows y lo pasó a Steam directamente. Pero este no, este lo ha dejado todavía con Game for Windows y hay que hacer una de peripecias para que funcione, que no os lo podéis ni imaginar. Vale, campaña. Empezar campaña. Bueno, hola a Mike y a Erwesker, que estáis por aquí. A ver. Perfil privado. Es normal, tampoco voy a calentarme la cabeza. A ver si me acuerdo cómo iba este juego. Estoy conectado a, claro, a Game for Windows. Sí, la gente se me conecta. Pues creo que sí, Mike. Me parece que sí. No estoy seguro. A ver, ¿en qué me elijo? Yo cuando jugaba siempre me elegía esta, a Berta. No, ¿a Berta era? ¿O a Lupo? Creo que era Lupo. Vamos a dejar a más guay que al Vector. De reconocimiento. Bueno, ni el karma llevaba. Claro, aquí está todo desbloqueado. En la consola sí lo tenía todo bloqueado. Pistola ametralladora. Ametralladora de combate. No sé cuál llevaba, la verdad. La MP5 esta. Esta es la que lleva por defecto. Y ya está. Y el resto del equipo pues juega solo. A ver qué pasó de ella. La arma reglamentaria. Me voy a llevar la Matilda. Vamos a llevar la Matilda. Y habilidades pasivas, pues no hay demasiado, la verdad. Es que no sé. ¿Esta cuál era? Pistola ametralladora. Pistola ametralladora con mira láser. Es que aquí tengo la versión con todos los DLC instalados. A ver, ¿se me escucha bien o la música está muy fuerte? Como si tuviera que forzar la voz. ¡Hola, Apocalypse! No sé qué llevar. Muy popular entre los primeros. Es que esta es la que más me gusta, la rollo MP5. Se escucha bien, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues vamos a empezar a jugar, a ver qué pasa. Listo. A ver si me acuerdo cómo iba esto. ¿Y por qué decíamos que era tan apestoso y este juego va tan mal y no sé qué rayos? Septiembre del 98, el equipo Delta de la USS, nombre en clave Los Lobos, ha sido enviado para ayudar al equipo Alpha. Sus órdenes son reunirse con Hank. No me da tiempo a leerlo. Bien. Jefe Alpha, en posición. Recibido. A guardar. Eficazos. Debes de ser el nuevo equipo Delta. Informado. Aquí Spectre. Estoy listo. Soy Belga. Es un placer, señor Muerte. Aquí Vector. Me alegro de verle, señor. Me llamo Berta. Lista para jugar. Mando. Me he reunido con el equipo Delta. Recibido.
Localiza a Birken y recupera las muestras. Birken. El fracaso no es una opción. Ya habéis oído, en marcha. Estamos en el laboratorio del Dr. William Birken, un científico de Umbrella que pretende vender al gobierno de los Estados Unidos muestras clasificadas de una cepa de virus para uso militar. ¿Se refiere al virus T de Umbrella? No. Es un nuevo compuesto desarrollado por Birken que altera los genes, el virus G. Es muy poderoso y él posee las únicas muestras conocidas. Hay un destacamento del Servicio de Respuesta a Peligros Biológicos de Umbrella que tratará de protegerlo. No están al corriente de esta operación y se les considera prescindibles. ¿No estamos en el mismo bando? ¿No sería más fácil llamarlos por teléfono? Los miembros del VCS no son más que mercenarios. Se venden a cualquiera. No podemos dar por hecha su lealtad a la compañía. ¿Cuál es el objetivo? Debo interceptar a Birken y conseguir el virus G. Que se inventan la historia de una forma flagrante. Se la inventan totalmente. Sí, con la 1080 corre a 500 frames por segundo. He tenido que dar la sincronización para que me lo pille bien. Pero vamos, 500 me marcaba aquí el contador. Las armas funcionan. Estamos listos para la acción. Un juego que, en principio, pintaba bien, coño. Ahí llevaba en tercera persona a dos personajes. Esto es para tirar. Y pintaba muy bien, coño. Tú este lo veías en... Lo veías así al principio y decías, oye, mola. A ver, tenía esto. Es que quiero hacerme con los controles. Vale. Cargas tepas. Pero aquí había algo, había la... No sé si tenías que romperla. Ah, las armas, había que romperla. Te daban logro o coleccionable, algo así. Lo malo de sacarse el 100% de este juego era precisamente el hecho de tener que hacerlo en el tiempo que te marcaban, que es súper chungo. Sobre todo en el nivel de dificultad más alto. Aquí están los servidores. Vale. Y eso. Esto para coger munición. Ah, no parecen amigables. ¿Hay hunters? No os detengáis. Lo voy a romper. Ha cubierto. Y esto es lo más malo, el tema del apuntado. Y que el juego al final consiste nada más que en esto, en tirotear, no hay nada más. Ahí arriba. Y estoy oculto y me están dando, ¿eh? ¿Habéis fijado la cantidad de balas que tengo que dispararle? Es brutal. Están hechos de hierro. ¿Quién queda? ¿Quién dispara? Ah, este. Vale. ¿Ha quedado alguien? Ah, bueno, que quedaba uno escondido, fíjate. Vale, en marcha. ¿Es otra ametralladora? Lanzándoles una granada de fragmentación. ¡Granada! ¡Granada! ¿Listo? Dicen granada, granada y se quedan parados. O sea, es que es terrible. Te saca del juego la IA del enemigo. ¿Me habéis fijado? He tenido que vaciar un cargador entero para matar a ese. Anda, huevo.
¡Hola, Juanqui! Un poco raro. Sí, aquí mi munición. No, hay un montón de ametralladoras, pero todas son iguales. Son la MP5 esta que tengo. Me dicen granada, pero se quedan quietos, ¿eh? Fijaos. Ni se inmutan. Cosa buena del juego, pues por ejemplo, que cada miembro del equipo tiene su rol. Y mira, pues Berta te va curando de vez en cuando. Está muy fuerte de volumen, ¿no? Me parece. Estoy como gritando porque no me escucho. Un segundo. Ponlo a un poco menos de volumen. Vale. Estoy aquí dando gritos, hijo. Madre mía, ya tope con el RC. Joder, tío. Terrible, terrible. Quiero seguir jugando. Ahora. Pero mira cómo se mete al lado. Es que pierde toda la credibilidad. El ver a los personajes. ¡Está pegado! Ha saltado antes de que yo le disparara. Comprendido. Nos dirigimos al laboratorio. Concentraos. Bien, que ha organizado un intercambio con los militares de Estados Unidos. Ah, salen por aquí, ¿no? Sí. A ver, vale. Deja de mover. No, y Berta pues va curando de vez en cuando a los enemigos. Este lleva una mirilla. Vamos a llevar este un momento. Ahí está, déjale solo. Vuestro entrenamiento. Si se acercan demasiado, luchad cuerpo a cuerpo. Pulsa B para activar el modo C. Ah, vale. El sistema de cobertura está mejor que el de Resident Evil 6. También hay que decirlo. ¡Hombre, Pulpi! ¿Qué pasa? Aquí no hay 3 MPs. ¡Ahí va, ahí va! Dale, por aquí estaba Birkin, me parece, ¿no? Aquí no había nada. No, aquí hay granadas. Y cura. ¿Cómo me curo? Tienes que tener cuidado. Vale. ¡Qué jugazo, por favor! Dice Luis. Hola, hola Luis. Bueno, Felipe. Uno de mis juegos favoritos aún no fue muy criticado para lo genial. Tiene sus cosas. O sea, está divertido, pero madre mía, cuántos fallos. ¿Por qué te has puesto a Twitch? ¿Por la política acerca de YouTube? No, porque. Pues me ha dado por ahí, por hacer partidas rápidas. Pero vamos, que en YouTube aún sigo. Pero como es tan rápido hacerlo en Twitch. Emergencia. ¿Esto qué es? Se ha detectado un fallo de seguridad. Eviten el contacto con el personal no autorizado. No hemos sido nosotros. Nuestro acceso está autorizado. Quizá tengamos compañía. Repito, se ha detectado un fallo de seguridad. Siempre digo que eviten el contacto con el personal no autorizado. Es un juego con muy buenas ideas, pero mal ejecutadas en su mayoría. Mira, un raccoon. La mascota de Raccoon City. Repito, estos son detallillos chulos. Eviten el
contacto con el personal no autorizado. Esta es una M4, ¿no? La que llevo. Sí, una M4. Mi arma favorita de Call of Duty. Vale, ¿dónde caí? Mira, se ha puesto en medio, Berta. ¿Qué está, hombre? O el lupo, no me acuerdo. Repito, se ha detectado un fallo de seguridad. Eviten el contacto con Mr. el personal Death. No autorizado. Repito, se ha detectado un fallo de seguridad. Eviten el contacto con el personal no autorizado. Vale. Aún así, esta misión está chula. Es absolutamente perfecto. Mi querido Virus G. Nadie nos separará. La voz de Birkin. Repito. Se ha detectado. Ha puesto una voz muy afeminada a Birkin. Eviten el contacto con el personal no autorizado. Exactamente, Solidus, exactamente. Este juego se disfruta mucho más cuando juegas con amigos. Solo, pues bueno, la IA de los enemigos y de los contrarios son ahí. Repito, pero bueno, dame un segundillo que hago una cosa. 29, 30. Que el volumen, o se escucha muy fuerte o se escucha muy flojo. Repito, se ha detectado un fallo de seguridad. Eviten el contacto con el personal no autorizado. El Gaiden es de mis favoritos. Hombre, mejor que el Gaiden. Proteged esta puerta. Momentazo. Que nadie se acerque por ahí. Tú, ven conmigo. En teoría, esto enlaza con la secuencia de Resident Evil 2, en la cual Hank entra en el laboratorio de Birkin. Bien, por fin habéis llegado. Doctor, hemos venido por una muestra del virus G. Lo lamento, pero no voy a entregarte el trabajo de toda una vida. Ahora le disparan. Basta, vais a destruir la muestra. Ya está bien. Vale, salgamos de aquí. Y aquí es cuando te revientan. Nos ocuparemos de ellos, señor. Necesito cobertura. Mira, no me deja tomar cobertura. Que manda huevo. Granada activa. Cuidado, cuidado. Pero os fijáis, disparándole un cargador entero y no lo mata. Y otro cubierto ahí con media cabeza. Cambia de granadas. Incendiaria, venga. ¡Abrid fuego! ¡Granada! ¡Granada! ¡Cuidado! Cuidado y se agachan. Se agachan al lado de la llama. Manda huevo. Pero mira cómo está protegido ese. Mira. Esto no es serio, es que esto no es serio. Está el tío con medio cuerpo fuera, protegido, mira. Dice, si me pongo ahí, no me dan seguro. Que va, no te damos. Solo te tolera un momento. Vaya coberturas que cogen los hijos de puta. Munición. ¿Habéis fijado? Ni se ha inmutado. Se ha detectado un fallo de seguridad. Eviten el contacto con el personal no autorizado. Ahora se van a hacer Verus, me parece. Parece que habéis tenido compañía. Ya se ha despertado. Ay, peste, está tirando el suelo. Se ha despertado Birkin. No, se ha transformado ya. Y se van todos y no reviven a Spectre. Vaya compañero. Abre bien los ojos. ¿Qué pasa? Hay que darle aquí a la... ¿Queda aquí o qué?
Que tenemos que estar todos dentro. ¿Quién falta? Tenía que entrar Lupo, cuidado. Goblin Six, informe. Este lo estoy jugando en PC. Los niveles superiores están asegurados. Las rutas de escape están bloqueadas. Les debo, señor. Recibido. Equipo Alpha, ¿habéis recuperado la muestra? Ah, este lo tienes tú, Mike. Dirigimos el punto de encuentro ahora. Recibido. Pues si estás conectado ahora, podemos intentarlo. Mi ID de Life es... Bueno, a lo mejor se puede jugar desde Steam. Pero vamos a probarlo. Perfecto. ¿Te tengo en Steam, Mike? Aunque sea probar. Hoy no voy a estar mucho rato, pero aunque sea probar. Bueno, aquí va una réplica de la mítica escena, ¿no? De... Graficazos. Aquí está todo el glamour a esta escena. ¡Explosión! ¡Cómete esto, porfo! Las balas no le hacen nada. Pero lo guay de esto es que nos enfrentamos a... ¡Lobos, en marcha! ¡Cubridme! Hay que irse. Esto, como tengo que estar todo aquí. Bien, cerradla. Tenemos que movernos. Venga, recordad nuestro objetivo. Ah, vale, Mike. Pues el otro día lo probamos. Bueno, ahora había que disparar a los bidones, creo, ¿no? Vale. ¿De cuál viene? Que por aquí no hay ningún bidón para dispararle. Sí, mañana habrá directo, Pulpi. ¿Ese era Hank? Aquí lo que había que hacer era salir corriendo, pero no me deja. Joder. Ahora. Aquí había que salir corriendo para que no te pillara. Pero a ver, se me ha quedado como pillado, apuntándole. Dándole esto y no rompe, es que me anda huevo. A tomar por culo. Y ya cambió a la Matilda. Vámonos, vámonos. Si nos deja. Es terrible, este enemigo es terrible. ¿Por qué ha cambiado la pistola ahora? Equipo Delta, salid de ahí y reunión.
Aquí no sé si habrá algo más. ¿Cómo se cambia de arma? No. A ver, un segundo. Aquí hay una. Bueno. Tenía la otra. Esto de la continuidad, esto no me interesa. ¿Cómo se cambia de arma? A ver, un segundo. Ah, con el L1, vale. Qué chulo. Esto no lo sabía yo. Puedes disparar quedándote quieto. Vale. Ya sé cómo funciona. Después le dejo un comparación niña, pues sí, la verdad que sí. ¿Qué hacen los perros? Que aparecen la contrapartida, los Spec Ops. Que también los puedes llevar. Necesito cura, No te mueras. Y cura al otro. Ah, qué bien. A ver si consigo algo de cura, que estoy un poquito tocado. Mira, datos. Munición. ¿Esto es un spray, una planta o algo? Está un rifle de... Bueno, es el mismo que tengo yo. Por aquí tiene que haber algo. Los cerberos, bueno, los Doberman policía estos que hay en el laboratorio, bueno, en la comisaría en general. Que por algún motivo llegaron al laboratorio. Un Discord para unirnos todos los suscriptores. No sé lo que es un Discord. ¿Qué es un Discord? Me suena que es lo que tienen algunos en el Patreon o algo así, he oído. ¿Es como un WhatsApp o algo? Estoy con poca vida, me falta vida. Y Lupo. Digo Berta, claro, siempre la confundo. Berta, cúrame. Niña, cúrame. Cúrame. Que me cure, Cúrame, cúrame. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te hagas la remolona, cúrame, 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 cúrame. Bueno. Ataques cuerpo a cuerpo, así. Ah, que cura, vale. Veréis cómo ahora me curo con esto y la otra intenta curarme. Mira cómo se cubren. Qué manda huevo. Con mira que cabeza afuera. A ver. Los quits me ven son un poco más raros. Tienes que mover el
el mando. Evidentemente no puedo matar a Birkin, pero sí le podemos ralentizar. ¿Qué hace? ¿Qué me ha dado? Ah, que también hay fuego por el suelo. Joder. Madre mía, qué efectos especiales. Vamos, Birkin se ha inyectado el virus G. No podéis hacer nada. Salid de ahí e informad de todo a la dirección. ¿Y usted, señor? He perdido la muestra. Voy a recuperarla. Y esto enlaza con el minijuego. En teoría ahora se enfrenta a Birkin, Birkin le deja noqueado, pero él consigue la muestra y escaparía en el cuarto superviviente. Y ya completamos el ciclo. Con un cuchillo, Pulpi, estamos con un cuchillo. Es un programa de chat y de voz donde todos se pueden unir. Ah, pues lo investigaré, lo del Discord. Lo que me gusta de este juego es que se ve a Birkin en su transformación más chula, que es la durante mucho más tiempo. Sí, en el juego se ve al principio y poco más. Y en HD. ¿Echamos otra partida? Ok. Dame un segundillo, ahora vuelvo y echamos otra partida. Como ha tardado poco, echamos otra media hora en otra fase y ahora seguimos. Ahora vuelvo. Creo que igual podemos jugar con los Spec Ops. A ver. Sí. A ver si hay una opción para jugar con los Spec Ops. Yo creo que sí, campaña. ¿Dónde deja jugar? Opciones, Records. En teoría tengo descargado los DLCs, o sea que debería de poder jugar. O no sé si se desbloquea al pasar esta campaña. No me acuerdo ya. Cuando jugué. Juego libre, partida rápida. Esto para jugar todo. No. Continuar campaña. Privado. Pero aquí no me deja pasar, ¿no? Equipo. No, a ver, para meter gente tiene que estar en mi Windows Live. A la fuerza. Vale, Felipe. Es después de pasarlo, ¿no? Sí, yo recuerdo que en Play 3 sí lo jugué, pero ya me lo había pasado antes. Bueno, pues echamos la siguiente partida y ya está. Venga, me cambio de personaje, vamos a jugar otro. Esta me mola. Vamos a coger la Beltway. A ver. No lleva habilidades, escopeta de pistón. Lleva la M4, la M4, sí, que es la que hemos llevado antes. La M5, la MP5. Vamos, lleva la MP5. No, también lleva la escopeta, ¿no? No, pensaba que la llevaba. Bueno, pues ya está. Y el arma, vamos a también la Matilda, por supuesto. Luego también puedes coger, mira, la Samurai Jets con la mira infrarroja y.
la Lightning Hawk, armas más o menos clásicas del juego, de la serie. ¿Qué decís? ¿Con qué botón atacas? El ataque personal con el B del mando de Xbox. En juego libre elige un capítulo y te deja elegir a los Spec Ops. ¿Ah, sí? Bien, vamos a verlo. Pero no sé si tenía que terminarlo, ¿eh? Porque solamente puedo jugar a los capítulos que he pasado ya. Campaña. Juego libre. Privado. Ah, es verdad, sí. Vamos a jugar con los Spec Ops. ¡Ay, puedo bajar todos! ¿A cuál juego? Venga, al que me digáis. Ojo de la Tormenta, que es en Raccoon City, pues es parecida a esta. El Rastro de Nuestros Muertos. Los Echo Six reciben la orden de investigar. Aquí es donde aparece Jill Valentine, que se ve feísima. Se ve súper fea. Esta, podemos jugar a esta. Ya sé por qué lloras. Los Echo Six sabían que las instalaciones de Umbrella estaban abajo. Si esta es en la que aparece Sherry, puede ser. No ves cómo parece. Después de salvar a Jill y a Carlos, los Echo Six se metieron en las cloacas para buscar las instalaciones. La raíz de todo mal. Los Echo Six están en constante comunicación con el mando y no cerca de instalaciones de Umbrella. El equipo es cauteloso y pues... Los lugares de nuestra muerte. Raccoon City está prácticamente abandonado del parásito NE. Escapó del laboratorio. Esta es la de Sherry. La de Sherry es una mierda. Tienes que protegerla y es más tonta. Además, había como un bug que se quedaba atrancada en una parte. Me acuerdo que tuvimos que reiniciar la partida en Play 3. La medida más larga. Los Echo Chicks le debilitaron a Umbrella, pero aún así la USS encontró a Sherry. Sin ella toda esperanza. ¿A cuál juego? Venga, decidme uno y juego a ese. ¿El Rastro de los Nuestros Muertos? ¿Cuando matas a Leon? ¿Juego esa? ¿El Ojo de la Tormenta? No, te dan a elegir. La medida más larga. Vamos a jugar esa. Vamos a jugar con DJ, ¿no? Que además lleva la voz de Nathan Drake y de Chris. Al de Jill, Nemesis, la de Leo. Vamos a jugar nada más que una, ¿eh? Que tengo que estar nada más que media hora. Después me tengo que ir. Venga, vamos a jugar esta, que me acuerdo, aunque creo que era complicadilla por el final, te mataban con mucha facilidad. Bueno. Este es el último capítulo, de todas formas. Cagando. Hemos recibido una llamada de socorro de un policía de Raccoon City llamado Leon Kennedy. Intenta ayudar a Garrett Field y a Sherry Birkin a escapar de Raccoon City, pero fuerzas de Umbrella los persiguen. Localizad a Kennedy y ayudadle a evacuar a Sherry Birkin y su valiosa carga. Bien, vamos para allá. Bueno, aquí tenemos que ayudarle. Los que lo matan son los del... Los otros. Los del Echo Six. No pretendo que os hagáis ilusiones, pero si llevamos el virus G al cuartel general, no hará ninguna falta que nos quedemos mucho más tiempo en Raccoon City. Es la voz de Chris. ¿Dónde hay que ir? Ah, para allá. BBB y ya. Bueno, ahora no me deja hacer nada. Fíjate qué texturas tiene el juego. Vaya, ¿qué ha pasado aquí? Ojito. Es que la modelo manda huevo.
Espérate, espérate, que me mata. Hay que matar al de arriba, que está con... Hostia, un zombie. Menos mal que no me hacen nada. Partiger. Espérate. Vale, vale, a ver, que me centre. El del lanzacohete está aquí, está aquí arriba. No, esta es Claire. Vale, vale. Una cosa chula es que los zombies te ayudan. Como la BBB y A, ¿no? A ver si me sale. Una... Está sin un brazo, ¿eh? Dios mío, la física. Que me quemo. Ah, pues mola. BBB más A. Me ha matado. BBB más A hace el combo. No, pues no lo sabía, sinceramente. Venga, vamos a jugar bien, coño. No pretendo que os hagáis ilusiones. Pero si llevamos el es que te ponen ahí en medio con todo lo que te no sale. No hará ninguna falta que nos quedemos mucho más tiempo en Raccoon. Voy a jugar ya con cobertura. Vaya, ¿qué ha pasado aquí? Manqueo, pero manqueo total. Me quito esto. ¿No puedo quitarlo? A ver. Hay que matar de arriba. Vale, ¿a dónde está el de lanzacohete? ¿Está aquí arriba? Es que no lo veo. Ah, vale, vale, ya lo he visto. Que te lo he visto. Está ahí arriba. Joder. A ver, espérate. Está ahí. A ver, pero no le hago nada. Tengo que ir a atacarle por la izquierda. Ah, no, no bajan las hierbas, la usa. A ver, ¿dónde está? Convertí en zombie. Ha pasado de mí. ¿Dónde estaba el tío este? Estaba por aquí, ¿no? Está aquí. Ah, sí, está Claire. Ah, vale, está aquí, vale. Andan por culo, hombre. Muy bien, os esperaremos. Están todos Hank. ¡Joder! Voy en cabeza. Otra cobertura. Aquí. Coño. Que me han contagiado. ¿Dónde hay para quitarme el virus? ¿Qué hace? Necesito antivirus.
¿Era esto? No. Necesito antivirus. Esto mola, que te conviertas en zombie mola. Está chulo. Cuidado que por aquí vienen zombies ahora. Mira la física de las... Aquí que viene. Ah, mira, ahí estaba el antivirus, ese es el azul. Vale, pues si me contagian ahora tiro para allá rápido. Los Juggernaut. ¿Qué hace? Me he matado. Vale, me he arriesgado demasiado. Vale. Vale. Joder, que no... ¿Ha muerto? No, que vienen ahora los de la escopeta. A por munición. ¿Tiene munición? Vale. ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Hostia! Necesito curarme ya. Vale. Voy a curar a Party Girl. Está en el suelo. Esto te ayudará. Hombre, muchas gracias. ¿Quién queda vivo? Voy a romper la caja.
Vale. ¿Quién dispara? Ah, que está ahí escondido uno. ¡Ah, un perro! ¡Ay, mi coño! ¿Qué le pasa al perro? Se ha quedado pillado. Madre mía. Claire y Henry ya están de camino. Intento ganar tiempo, pero no contendré a las tropas de Umbrella durante mucho más. De acuerdo, vamos para allá. La escopeta está un poco rota. No hace nada. A ver, asoma la cabecita. Nada. Me pensaba que me iba a subir ahí. Bueno, pues seguimos. Joder. Coberturas que son un poquito asquerosas. Madre mía. ¿A qué le doy con esto? Esto un poco de cura. Bienvenido de vuelta. Claro, Duty. O peor. Sinceramente, el Umbrella Corps está mejor que este. En cuanto a modo de disparo y tal. Este de arriba. Se puede matar con esto. No me siento bien. Esto te ayudará. Hombre, gracias. Esto hay que tirarse aquí por todo y la tomas por culo. Speedrun. Ya está. Aquí te tiras por todas o no lo vas a hacer. Mini metralleta. Es una UCI, una TMP. Este juego está fatal, la verdad. ¿Qué decís? Qué rara se me hace la voz de Chris hablando con Leon, pero sin ser Chris. Será el equipo del USS que persigue a Leon. Claro. Bueno, al menos la... La escopeta es de bajo alcance. Ah, ¿qué hace? Ay.
Me le ha faltado otra ametralladora. Nada, con la Matilda le hace daño. Bastante daño. Coño. ¿Me ha matado? No lo había visto. Y si consigo otra, una ametralladora o algo. Ahora sí, con esta sí. Vamos, pensé que con la escopeta era complicado acabar con ellos. Con el fusil de asalto es más fácil. Pero hay que ir por la escalera, me parece, ¿no? Vale, uno muerto. Creo que había que subir por la escalera y tirar por la espalda, ¿no? Ah, no. Pues vale. Pues estamos liados. Madre mía. ¿Esto cómo era? Había que matar primero a todo y después tirar a coger la esta. Vale. Hay uno aquí. Levanta. Vale, otro aquí. Ahora hay que ir poco a poco. Vale. Vale. ¿Quedan más? Queda uno arriba, ¿no? Vale. Madre mía, que no muere. ¿Os habéis fijado? Pero pon, cúbrete. Tenía toda la parte de arriba para lanzar la granada y no la he lanzado. Estoy muerto, necesito cura. Vale. Vamos a matar a estos del fondo. Esta vez que está muerto ya. ¿Y quién me queda por allí?
Falta el de arriba. Y hay otro. A ver si me puedo colar y desactivar la ametralladora. No pinta bien. Pua, estoy casi muerto. Y solo quedo yo, qué guay. Joder, sin... ¡Ay, Dios mío, qué jugazo! ¡Madre mía! ¡Oh, qué dolor de juego! Ya recuerdo por qué no me gustaba tanto. Y se pone en medio. ¡Joder! Vale. Tengo que encontrar balas. Quedo sin munición, qué guay. Vale. Salen por ahí. Ah, salen por ahí más, claro, claro. Encima tiene para cubrirse la misma. El mismo botón que atacar. Cuerpo a cuerpo. Y cuesta un montonazo. A ver. Ok, ya está casi. Vale, queda uno, me parece, o ya está. Perro zombie. Ah, perro zombie. Perro zombie. ¿Qué hace? ¡Granada! ¿Qué? ¡Joder! ¿Otra vez de aquí? Estoy por quitarlo, ¿eh? Mira, qué asco de juego, tío. Qué asco de juego. Y no se cubren ahora. Encima para cubrirte tienen. Madre mía. Qué rabia.
¡Joder! ¡Estoy herido! ¿Y si no sale o qué? Ni se aparta, ni le hace nada. Ni sale. ¿Cuándo que...? Y todo muerto, guay. Todo muerto y no sale ni nada, vaya. No, se la mata, perdón. Sí, cualquiera lo revive. Vale, con esta es más fácil. Pero cúbrete, hijo puta, ahora. Joder. Pero cúbrete. ¿Quién queda vivo? ¡Madre mía! Y todos muertos, ¿no? ¡Qué bien! ¡Mirad! Toma por culo. ¡Joder! Que ni aún así. A ver, que coge esto al principio. Mira, y la cabeza de otro en medio. Mira, todos disparándole a este y no le hacen nada. Mira, ¿habéis fijado? Sangrando ahí y nadie le hace nada. Ni siquiera yo. Todo muerto otra vez, ¿no? Manda, huevo. Disparo en la cabeza, no hace nada, ¿eh? Vale. Todos muertos, ¿no? Para variar.
Vale, esta es de arriba. O sea, yo no llego, pero él desde ahí me da perfectamente. Otra vez están todos muertos. Mira, mis compañeros son tontos, pero tontos. Están tontos. Mira, es que no les doy, encima no les doy. Ya estoy casi muerto, ahora ya verás, en cuanto vaya por la planta esa, me revientan. Ya estoy muerto. Estoy ya muerto. ¡Madre mía! ¡Uf! Voy a hacer la última vez. Ya, pero por cabezonería, ¿eh? Por cabezonería. Pero cúbrete, ¿eh? Es que no se cubre. Cógete la escopeta. ¿Dónde ha caído el rifle? Ahora. Y encima no le da. Vale, granada, muerto. Ya he petado esto. Ya mis compañeros son gilipollas. Estoy jugando en cooperativo. Jugando en cooperativo, lo bueno que tiene es que puedes hacer tus tácticas y vas con tus compañeros directamente. Pero ha sido imposible. ¿Os habéis fijado? Ahora. Oh, no. Voy en cabeza. Si pudiera subir aquí arriba, es que no me deja. Están todos muertos otra vez. Tengo que desactivar eso, sea como sea. No es que no tengo plantas para curarme. Sí, hay una.
No, mira, voy a tirarme. A tomar por culo, por todos voy. No pinta bien. Dame por culo. Dios mío. Otra vez. Cubridme las espaldas. Gente, no me ha cogido esto. Ahora. Ahí voy a ir poquito a poco, a ver. No le hace nada. Todos muertos, ¿no? Para variar. Sí. Genial. Tenía que haber cogido al principio la... A ver. Vale. Venga. Segunda oleada. Muros invisibles. Venga, tres tiros y no le mato, es que me anda huevo. Y todo muerto otra vez, evidentemente. Y yo con un punto de vida. En cuanto me mueva me matan. Leche. ¿Qué tenemos aquí? No hace nada el disparo, ¿eh?
que no hacen el disparo. Vale, a ver. Ya es que desde aquí, ¿no? Es desde aquí, coño. Ya está. Vale. Ya es más fácil, Voy a curar a los míos. No, ya está. Yo creo que ya me lo paso. Me han mandado un logro. Yo con el perro. El perro no hace nada, pero va a por mí directamente. ¿Y a otros pasa la mierda? Queda uno, creo. Joder, lo que ha costado. Madre mía. Pero también es que no me he ido a la última fase del juego, cuando en teoría ya conoces todo bien. ¿Qué te pones? Me han dado hasta un logro. Antivirus. Madre mía. Vale. Ah, eso es uno de los personajes que puede hacer que se controle a los zombies. Esto se convierte en un laberinto. Tendríamos que abrir estos contenedores. Lanzagranadas. Pues no sé yo si cogerlo. ¿Cuántas balas tiene? ¿Lanzagranadas? 10. Bueno. ¿Y si cambio la pistola? No. No, voy a ir con lanzagranadas a ver qué tal va.
A ver. ¿Dónde hay que ir ahora? Aquí no era. Munición. Tengo todo lleno. Crimson Head. Crimson Head. Policías. De verdad es la voz de Chris. Vale. ¿Qué me queda por mirar? ¿Este de aquí? Sí. Esto no está facilitado. Vale, acabo de malgastar una granada. Parásitos, mantenedlos lejos. Aquí se inventan los de los parásitos, que no son ni siquiera los del G. No, G, mejor esta. ¿Es abrir la puerta o qué? ¿Qué hemos abierto? ¿Abrir puerta? Joder. Dice, tengo ganas de pasarme otro juego ahora. ¿Cuál me recomiendo de los que tengo opción? El Prey, el Dishonored 1, Dead Space 2, Splinter Cell, el Blacklist o Rage. De los que has puesto, nada más que he jugado al Dead Space 2. Y yo, bueno, sí te lo recomiendo. Si te gusta ese tipo de juego, no has jugado antes. Eso no suena bien. Aunque dicen que el Prey está muy bien. Madre mía, la llama como se ve. Creo que lleva un spray, ¿no? Aquí, allá abajo. No sé si dejarme la ametralladora o esta. Ah, la ametralladora mejor. ¿Esto qué era ahora? ¿Qué viene por detrás? Hostia, se ha convertido en zombie mi compañera. Pues nada, uno menos. Hola, Salva. Se convierte en zombie, pero la puedo revivir de todas formas. A ver. ¿Sé que hay algo? No puedo abrirlo. ¡Que no os atrapen!
Y se inventa como que los pasitos convierten en zombies a los... a la gente. Hay muy, muy rollo Half-Life, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Vale. La verdad es que no recuerdo qué es lo que venía ahora. ¡Ahí viene! Más soldados. Ah, es Leon, ¿no? ¿Ese es Leon? La que muerte más rica. Ah, sí, es Leon, ¿no? Sí, sí. Fíjate, con el rifle. Aquí es donde te daban la posibilidad de matarlo o dejarlo vivo. Cuando jugabas con los. Con los otros. Con los Echo Six. Enemigo abatido. Vale. Y aquí está el jefe final. Que ni recuerdo cómo se mataba, o sea que no sé cómo es. Una obra maestra. Pues fíjate, Salva, que yo prefiero el Umbrella Corps a este. En cuanto a jugabilidad, le da como 100.000 patadas a este. Este está rotísimo en jugabilidad. Pero muy, muy roto. El Umbrella Corps, quieras tú que no, es más jugable. Y este es que no sé cómo se mataba, la verdad. Creo que por aquí había lanzagranadas o algo así. ¿Está mal? Creo que había que romper las pústulas que tiene, ¿no? Me parece. A ver. La verdad es que no sé ni el lore de este personaje.
ni cómo se llama, ni qué es lo que hace. A mí es que ni me preocupé en saberlo. Ah, de segunda fase. Ah, se vuelve loco, me imagino, ¿no? Mi coño. Creo que hay que esperar a que salga una pústula o algo, me acuerdo. Alguna cosa. Ahí. Ah, de arriba, de arriba. Hay que darle por la espalda. Le de coger la S y se tira al suelo. Pero sin munición. ¿Se acerca eso? Ahora quedan los dos de atrás. Madre mía, qué cansino. Vale, otra fase. Coño. ¿Y ahora qué? Ah, el lanzacohetes. Como en todo Resident Evil, hay el lanzacohetes. ¿Dónde está? Si lo encuentro. ¿Dónde ha caído? Aquí. Bueno, una granada, tampoco es que sea nada de otro mundo, pero bueno. Ahí no le veo las pústulas. ¿Dónde está? No lo veo. ¡Ay! ¡Coño!
A ver. Joder. No queda nada más que una granada. Se acabó. A ver. ¡Cansino, por Dios! Tengo una planta y voy a darme a por... ¿Ahora qué? El helicóptero, por supuesto. Joder. Madre mía, que disloque. A ver. Ahora sale, ¿no? Sí. Se hunde en el suelo, te ataca de nuevo. ¡Ay! Estoy por munición. ¿Se perdió la conexión? Pues cosa mía. No, un segundillo. Ah, como que lo he visto que se perdió la conexión. Digo, qué raro. Sigo, a ver si termino ya, coño. Espérate, voy a descansar, os leo un poquillo. Ay, ya he mirado lo que es un Tyrant parasitado, que es un derivado de Mr. X combinado con unos parásitos de... Vaya paranoia de personaje, de criatura. No tiene sentido. Dice, me molaría mucho si pudieras, a modo de curiosidad, jugar algún día a los Umbrella y a los Dark Side Chronicles. Sí, se podía jugar, emulado quizás, de, o conectando por la capturadora a la Play 4. Los de Wii U se pueden más mal. No sé cómo irán en el emulador en el Dolphin. Me está entrando más gente. ¡Hombre, Anthony, muy buenas! Viene de trabajar ya, y Michelle también. Madre mía, qué mierda de juego, ¿no? Mira, como me mate este, lo dejo ya, ¿eh? Esto es un incordio. Esto es un incordio de juego. Cada vez está más reluciente. ¡Coño!
Me tiene que estar ya casi muerto. Ya se ve como iluminado. Ya por oscura. Así sale ya. Venga, sal ya, hijo puta. ¡Ole! Va, sin munición. Nada más que la munición es infinita, que si no. Ay, Dios mío, he descansado un poquillo. ¿Qué decís? Que llegáis de trabajo ahora, ¿no? ¿Qué has copiado, Illuminati? Umbrella Corps. ¿Alguien lo querrá canjear? Si alguien quiere canjear eso, echamos una partida en cooperativo a la Umbrella Corps. Hola, Michelle. Alfos en modo Satan. Madre mía, está entrando un montón de gente ahora. ¿Esto qué es? Si yo lo iba a dejar ya. Mañana hay directo. Bueno, estoy hablando de. Regálame algún cajer. El caje así que está chulo. Esto es una mierda. Coger antivirus por si acaso. Otra vez. Hostia, si me ha traído. Venga. ¿Qué? ¿Ha cogido el lanzagranada ahora? ¿Se da gilipollas? ¿Dónde ha dejado la ametralladora ahora? Pero bueno. ¡Déjame! ¡Coño! ¡Déjame! Pero para qué coger las granadas, descoge la escopeta. Ahora. Otra vez. ¿Ya? Ya. Por fin. Joder. Popuchi. Ahora, a buena hora. Gracias por la ayuda. No hay de qué, cielo. Ha sido un placer ayudar. Aún no hemos terminado. Umbrella debe pagar por lo que ha hecho. Me aseguraré de que el mundo vea cómo son en realidad. Buena suerte. Alguien debe llevar a cabo esa lucha. ¿Y tú tienes algún plan postapocalíptico? Aún debo encontrar a mi hermano. Yo soy tu hermano, soy yo, soy Chris. Por hola. Por supuesto que sí. Porque Resident Evil 2 terminó así, ¿no? Que se iban Leon y Claire con Sherry en un helicóptero. Canónico al 100%. Pues
Sinceramente tenía mejor recuerdo de este juego. Tenía mucho mejor recuerdo. No sé por qué. Quizá porque la última vez que lo jugué en cooperativo. Con Samuel, con Roberto, con Rafa, etc. Y con Il. No, con Rafa no, con Roberto y con Il. Y recuerdo que me divertí más jugando a este juego que ahora. Ahora ha sido un suplicio. Es que tiene un millón de fallos. Y es que lo habéis visto, que le disparaba desde una cobertura. Y bueno, primero para que se metiera en la cobertura, que esa era otra. Para pillar la cobertura, que tiene ese mismo botón que el de darle con el ataque normal. Y luego que le disparaban no hacían nada. O que tienes que disparar 50.000 disparos para matarle. Está el juego roto, totalmente roto. Se me han quitado las ganas de jugarlo más, sinceramente. ¿Qué le falta para hacer el Echo Six? Yo creo que pensaban en una segunda parte del Operation. Y al final la descartarían o algo, porque las críticas fueron malísimas. Quítate ya esto, hombre. Lleva casi una hora jugando, es que es una mierda, tío. Mango se entra por culo. Quita, hombre. Para matar a Leon tienes que jugar con lo otro, con los Spec Ops. Pero que paso de jugar más, no. Tenía mi morriña por este juego, pero se me ha quitado ya con esta partida, no. A menos que quiera jugar alguien conmigo en cooperativo, paso de jugar más solo a este juego. Está demasiado roto, tiene demasiados fallos para jugar en un solo jugador. Si juego con tres personas más, yo creo que puede ser una partida mucho más divertida. En fin. Ha quedado este nuevo. Vaya mierda de juego. Vaya mierda de juego. Pues nada, me voy a ir. No sé si mañana jugaré en Twitch. Igual he hecho media orilla por la tarde. Aunque por la noche haga el directo de Dark Souls 3. Ya me ha confirmado Rafa que puede asistir. O sea que... Si por alguna casualidad no juego mañana por la tarde un ratillo para cumplir el cupo de Twitch, nos veremos por la noche. Ah, eso es otra, que encima este juego requiere un montón de PC para que corra bien, ¿eh? Que no está muy bien optimizado. Y lo que cuesta para que corra en PC, que si tienes Windows 10 tienes que descargarte una versión actualizada del Game for Windows Live. No, el Twitch no lo voy a dejar, Pulpi. De hecho, me quiero sacar los logros para hacerme afiliado. No sé para qué vale, la verdad. Creo que te dan alguna que otra ventaja ser afiliado de Twitch. Y uno de los logros era jugar... ¿qué era? ¿Jugar 7 horas en un mes o algo así? No me acuerdo. Porque uno de los logros... O sea, está ser afiliado o ser socio de Twitch. Afiliado es fácil, es jugando partidillas normales. Solo me queda por sacar un logro que es... ese. Creo que era jugar todos los días una partida o... hasta 7 horas jugando durante un mes seguido. Y conseguía el estatus de afiliado a Twitch. Que como digo, no sé qué ventajas tiene, pero quiero sacármelo. Porque el de ser socio es más complicado. Se puede sacar todo bien, pero hay un logro que es tener 75 personas a la vez tener una media de transmisiones durante un mes con 75 personas. Y en mi canal no, en mi canal tengo poquita gente inscrita, o sea que eso no lo podría conseguir. En el de YouTube sí, la verdad, pero aquí no. No, a mí la verdad es que Twitch al principio sí que estaba mal, iba muy bastante mal, pero ahora ha mejorado bastante, ¿eh? Ha mejorado bastante y es muy versátil y tal. Tiene sus cosillas, eso sí es verdad. No a todo el mundo le va bien, pero bueno, está guay. Para hacer partidas tontas así, YouTube me gusta cuidarlo más. No voy a hacer tanta mierda en YouTube. O sea, haré mañana el directo de Dark Souls 3 porque nos falta por hacer. Pero a partir de mañana en YouTube, si hago algún directo, va a ser más programado, más serio. Quiero que YouTube tenga mejor calidad en cuanto a vídeo. Directos random, directos tontos, lo haré aquí en Twitch.
porque es que está hecho para eso. Twitch es para hacer directo. Y en YouTube quiero cuidar un poquito más mi contenido, que últimamente me estaba dejando llevar con muchos directos y la verdad es que no estoy muy contento con el contenido que he hecho actualmente. Y además se nota que hago directos, no me suben de 200, 300 visitas. Hago un unboxing de... hago lo de últimas adquisiciones y me suben a 1500 en una semana. Y muchos likes y tal. O sea, a la gente le gusta contenido más trabajado, creo yo. O algún directo de estos que hago jugando un Resident Evil hasta terminarlo, que no sea este. Claro, eso mismo, Salva. Cosillas más trabajadas. Que no siempre gustan, pero oye. Sí, también podía hacer eso, Felipe. El tema de hacer un vídeo en YouTube y anunciar. Se podría intentar algún día. Pero ya para un directo más... O sea, estos son muy tontos. He jugado un par de partidas a este que tampoco es muy importante. Pero igual, sí, igual podría hacer algún directo más trabajado, de pasarme un juego entero o algo así. Tengo ganas de, quizás para los siguientes directos que haga, así diarios, o continúo con el Cuphead, que me dejó picado, o sigo con el Sonic Generations, que también quiero sacármelo al 100%. Y son juegos que tengo aquí instalados hace un montón de tiempo y pues mira, por ahí avanzando poquito a poco. Estaría bien. Si alguien se hace un... Si alguien pilla el código del Umbrella Corps ese y quiere jugar un... una partida en cooperativo conmigo. Aunque creo que hace falta 4 personas. Y es que es complicadísimo tener 4 personas en Umbrella Corps. Lo podemos probar. ¿Qué hora es? La 8. Madre mía, se me ha ido tarde. Dame un segundo. Vamos a poner el Umbrella Corps. A ver si... Resident Evil. A ver si hay gente. A ver si hay gente en el Umbrella Corps. Ahora lo estoy viendo negro. No, esto como son directos más tontos, pues me puedo permitir el hecho de dejar la pantalla en negro y seguir hablando a oscuras. Y a ver si es el Umbrella Corps. Si es que no hay nadie en el Umbrella Corps. Está vacío el online. Ah, lo veré, me imagino. Qué tranquilidad, la música de mierda del otro. Debería verse. ¿No se ve? Ah, pues no se ve. A ver. Igual lo estáis oyendo, pero no se ve por pantalla, ¿no? No. Dame un segundillo. A ver si consigo ponerlo. Capturar ventana. Bueno, este juego tenía un problema, me parece. Que no se capturaba. Porque también intentaba transmitirlo por el Steam Link y tampoco me lo mostraba por pantalla. Igual no se puede transmitir. Tiene alguna... No. Se queda en negro. Pues mira, eso que salí ganando. No me deja transmitirlo. Pantalla completa. A ver. ¿Qué va? Tiene algo este juego que no me deja transmitirlo directamente. A ver. Una vez jugué, pero cuando tenía conectada la ventana especial. Cuando tenía conectada la capturadora a la Play 4. A ver si lo pongo en ventana, a ver si en ventana me lo pilla. Alt intro. He puesto en ventana, a ver si me lo pilla. Ventana específica, Umbrella Corps. ¿Qué va? No lo pilla. Es un juego que no quiere jugar. Y si lo pongo en ventana, dame un segundo. Capturar ventana. Aceptar. Ah, sí. La ventana sí me la pilla. Vale, pues espérate un segundo. Ah, sí lo veréis, ¿no? En ventana sí lo veis. ¿Y si lo pongo más en mizo? También. Pues eso, que no sé yo si... Si pilla alguien en internet.
online. Equipo. Ya ni me acuerdo cómo se juega este juego. Partida igualada era. Partida pública. Pero que no encuentra a nadie. Si está muerto este juego. En online está muerto totalmente. Aquí te puedes tirar la vida, que no se ve nada. El de Kiyuyo estaba muy chulo. Pero este juego, como digo, en cuanto a gameplay y a diversión, le da mil patadas a Raccoon City. Es mucho mejor, aunque aparentemente parezca más malo, realmente es mejor que lo veis en Raccoon City. No hay nadie. Hace falta 3 personas más, pero no encuentra a nadie. Y no solamente ahora, sino a partir de los pocos días que empezó el juego, ya estaba rotísimo. Me puedo jugar un poco al offline, espérate, a ver. A ver si me acuerdo cómo era el juego este. El experimento. Empezar por el sitio. Experimento letal. A ver si me acuerdo cómo se jugaba. Tiene su lore, ¿no? Los zombies tienen mucha hambre. Estaría bien investigar, o sea, que tengáis en cuenta quiénes son los Umbrella Corps, porque son un grupo que realmente se van a ver en más de una entrega futura. Y yo creo que incluso en el 7 tiene que ver. Yo creo que la nueva Umbrella esta en la que está Chris tiene mucho que ver con los Umbrella Corps. A ver si me acuerdo cómo iba esto. Esto es para darle aquí. Aquí no llevas el... No, esto era esto. Sample obtained. Se ha tirado, qué falso. Creo que el objetivo es conseguir ADN de los monstruos. ¿Qué me decís? Juegazo, ¿eh? ¿Sabéis qué pasó con este juego? Lo que pasó fue que la gente empezó a jugar nada más que al modo offline, que es lo que estáis viendo, ¿eh? Nada más que avanzar. Bueno, hay varias metas diferentes. Si vas por aquí sí que hay cosillas diferentes. Vamos ahí. Mira, uno que me gustó mucho fue el probado de Resident Evil 4. Y si aquí ya llevas, por ejemplo, el Brainer, que es ese piolet que llevas abajo. Y tiene sus tácticas y sus cosillas, pero este modo de juego, el modo offline, pues eso es más bien un entrenamiento. La verdadera diversión que consigues aquí es en el online. ¿Qué pasó? Pues que los críticos no jugaron al online. Jugaron un poquito a esto y vieron que era una mierda y se pasaron. Pero los que hubieran jugado al online, yo creo que
no es un juego de sobresaliente, ni siquiera es de notable, pero un juego que aprueba y con bien, yo creo. Mira, la recreación del... la recreación del poblado. ¿Cómo iba esto? A ver. ¿Cómo era para lanzar el fiolet? Ah, bueno. ¿Cómo se cargaba? Ah, esto era. Me he matado. Aquí ya es complicadillo. ¿O habéis dado cuenta que han redoblado las voces de los ganados? Escuchadlo bien, ya verás. Ahora el doblaje no es latino, no es neutro. Es un doblaje... ¡Voy a hacer picadillo! ¿Veis? Es diferente. Es súper falso el doblaje. Es súper falso. Falsísimo. Esta no es una zona para aguantar. ¿Cómo se agachaba? En realidad esto se hace con el Brainer directamente. Es más fácil. There it is. Cargado el Brain, sí. A ver. Matado. Os voy a enseñar una cosa. Qué graficazo, ¿Qué pasa aquí? Sí. No puedo más, para. Qué joyazo, madre mía. Me muero. A ver. Es que estaba también el pueblo Magini, estaba el ciudad de Raccoon, la Antártida. Pero quería enseñar otra cosa, a ver si está por aquí, ¿no? No, espera un segundo. Sí, en online. A ver. Os voy a hacer un tour. Privada. Esta misma, una vida. ¿No? Multimisión. ¿Cómo era? Ah, pero esto no era. A ver si me deja. Sí, mapa. Voy a hacer una. Una guía por la mansión. Para que veáis cómo está hecha. No mames, güey, déjate matar, no seas mamón. Yo no sé por qué lo han redoblado y en vez de usar las mismas pistas del original, que eran más tal. Están todas las. Como los Call of Duty, ¿no? Que puedes tener varios sets de armas. Pues esta es la mansión de los Arkans. Ah,
Mira, esta es la parte donde aparecen los perros, ¿no? ¿No? Acordaros que aquí donde estaba... Aquí estaba el mapa y todo el follón. Y por aquí ya entrabas en... Para coger... En el remake, encontrabas aquí pues la primera carga esta. Por aquí no voy a... Bueno, creo que voy a pasar por aquí, ¿no? Aquí había una parte abierta. Por aquí estaba, sí. Por aquí subes a la parte de arriba, pero vamos a ir primero al salón principal. El salón principal. Pues mira, aquí han cogido el Motor Unity y la han rehecho totalmente. Esto aquí se ve relativamente bien. Pero en Play 4 hay un tearing aquí porque va, en Play 4 va a 30 frames por segundo y hay un tearing que no veas. Se parte la pantalla. Aquí se escucha el viento. Aquí pues hay que poner los dos emblemas, ¿no? Para ir a la parte de... A la pelea contra... Bueno, es el acceso a los laboratorios. Aquí tenemos un cuadro. ¿Sabes qué pone ahí? Al comedor. Vamos primero al comedor. Mira, mira qué bien hecho está el comedor, hombre, por favor. Además, te asoma aquí a la ventana y... La gente se criticaba, o sea, criticaba que era de día. Coño, ¿por qué de día? Porque esto no es la mansión de verdad, esto es una simulación. Una simulación de la mansión. Aquí tiene la mesa del comedor. La chimenea. Las espadas. Aquí ya no tiene el escudo. Y aquí, pues mira, está la leña media apagada. Aquí falta... Bueno, no, sí, mira. Esto sí lo han cogido, lo han tomado del remake. El puzzle de las espadas. Es totalmente tomado del remake. Ábrete. Ahora. Y aquí, pues han hecho varios atajos. O sea, un... Otra puerta cerrada. Un atajo es pues por la parte esta que hemos estado antes, ¿no? Tiras por aquí y es como si han roto la pared. Han roto la pared y puedes pasar por aquí sin problema. Aquí te pones. Esto, hay un modo de juego en el que te pones por aquí y para pillar a la gente vienen por aquí desprevenida, aceptar y tú las cargas. Me acuerdo que jugando era a los que eran nuevos, les pillábamos por aquí y los reventábamos directamente. Aquí donde estaba muerto. En vez de estar aquí Kenneth, hay como algo. Como restos de un perro hecho polvo. Yo que sé qué será esto. Y aquí. Pues acordaros que aquí estaba la escalera. Aquí siempre había munición. Aquí había dos plantas o una, según la dificultad. Y llegabas por aquí a la parte de arriba, a la parte donde estaba. Le cogemos lo de la lanza, acordaron, la punta de lanza para entrar en... Para entrar en esto, en la catacumba esa, donde estaba el viejo Crimson Head. Para esta parte. Y aquí llegamos a la parte de arriba. Ahí estaba la estatua que teníamos que tirar, acordaros. Aquí, pues mira, han roto esto para poder dejarte caer y matar a la gente. Lo que hace mucha gente es que se queda aquí también. Se queda aquí tumbada. Y espera a que lleguen por la puerta esa. Y disparan una granada. Y se los cargan. No había esperado una granada esto de posicionamiento. Y aquí... Pues bueno, ya conocéis... Si conocéis el mapa original, pues sabéis que por aquí se va. Esta parte. Que aquí es donde estaban los ojos, ¿no? Las joyas, que tienes que apagar la cosa esta. Arrastrar la mesa esta y pues la joya roja y la joya amarilla. Se va a acabar el tiempo. Y yo creo que ya está. Os he enseñado todo, ¿no? Os he enseñado todo. En 5 minutos. Me ha faltado enseñaros una cosilla. A ver. Voy a enseñaros esto. Aquí la puerta que conduce al cementerio está rota. Está cerrada. No puedes pasar.
Uy, empatado. Me cago en todo. 0-0. Awful. Were you even trying? A ver si pasa. A ver, que quiero enseñaros la zona esta y ya lo dejo. A ver. Annihilate the opposition. Understood. Leave it to me. Entonces. No, yo lo voy a cargar, si no. Tiramos por aquí. ¿Dónde va? Bueno, esta puerta que no estaba Forest está cerrada. Y esta puerta, que era la que nos conducía pues a esta L, ¿no? De hecho, por ahí en teoría, pues hay una L que llegaría a la escalera. Donde estaba el puzzle de las estatuas y todo el follón. Pues está cerrado. Por esta puerta se entraría a Yawn, a donde estaba la serpiente. Y aquí lo que han hecho ha sido un atajo que nos conduce pues de nuevo a la parte esta de aquí abajo. Si tenéis en mente cómo funcionaba esto, pues donde te cambiabas de ropa en el original, por ejemplo, está aquí. Esto también es una zona para el modo de juego de una vida. Está guay porque muchas veces te queda aquí y esperas a que te venga, porque esta parte es perfecta para aguantar, porque te puede venir por aquí o por aquí. Entonces tú con un compañero te pones aquí y el otro se queda aquí. Entonces pues uno, a los que vengan los matas por aquí y a los que vengan por la puerta los matas por aquí. Y jugando con Samuel, vamos, los rompíamos a todos. En esta parte, cuando pillaba esta posición, había ganado la partida. Estaba también muy rota, la verdad. Y ya está. Y esto se te juega como aquí. The restoration of this statue was made possible by the main friends. Mira las tetas. Y nada. Pues eso, que Umbrella Corps. Un juego incomprendido. Voy a dejarlo aquí, que queda chulo. En fin, me voy ahí. Ya quería echar una hora y al final he echado 3 horas. Si es que soy lo que no hay. ¿Qué decís? Dice, es que imagino a Rafa jugando contigo esto, diciendo a Beltrán, pero qué mierda. Bastante tiene con el alien. Si algún día quería jugar a este, así en plan. Es que lo malo es que creo que hacen falta 6 para poder jugar bien. Con este, con uno no se puede jugar. Pulpito sufriendo. Estoy viendo aquí. ¿Qué juegos de SP, Beltrán? No, esto no ha pasado. Si te fijas, el primer piso es diferente al vestíbulo de semana. Sí, tienen. Yo lo que sí ve es verdad que lo veo con más pequeño. Como que no han respetado muy bien las proporciones. No han dejado muy bien hechas. Me han expulsado. O sea, estoy jugando solo y me han expulsado por no moverme. Esto deberían de hacerlo en los Call of Duty. La gente que se queda parada esperando a que llegue. No, aún no hemos jugado más capítulos. A ver si me llama Rafa para hacer uno nuevo. Una hora de Gaiden ya para arrancar los ojos directamente. No, me voy a ir ya. Son ya las 8 de la noche. Quería echar nada más que una hora hoy y al final se me ha complicado el Raccoon City. Y no sé por qué me he puesto a jugar a este. Y yo qué sé. Las cosas que suceden en mi vida. Pues ya está. Se acabó. Mañana, igual por la tarde, he hecho media orilla. Ah, yo que sé. A lo mejor me intento pasar al jefe que me faltó del Cuphead para no perder el flujo de una partida diaria que tengo que hacer para el logro ese. Y por la noche, pues ya sabéis. Por la noche, ir preparando vuestro alcohol y esas cosillas. Y nos terminamos, o intentamos terminarnos el Dark Souls 3. Yo creo que sí, jugando Mike, Jeff y yo, sobre todo Jeff, que está súper roto. Yo creo que sí, nos lo pasamos fácilmente ya lo que queda. Jonathan llega súper tarde, me ve ya. En fin, bueno, de mañana nos vemos. Or War. ¿Qué dice? Ah, vale. Hasta luego. Adiós.